Buenos días, les de Dios. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Por aquí estamos en la entrada de Barra de Santiago. Pero no vamos para la barra. No. Ahorita vamos a comer. No para desayunar. No, pero antemano estamos aquí en la entrada de la Barra de Santiago. Pueden ver. El desvío de Barra de Santiago. Este es el río de El Naranjo. Sí. Pero pues a mí me gusta que ustedes sean participadores más que yo. Sí, no sé si pues Diana puede decir a qué misión vamos ahorita. No estoy muy como pues la verdad, como que o sea, vamos a hacer. A mí me dijo Chapito. De lo más o menos que yo sé que usted me dijo. Vamos a hacer unos paquetes de víveres para las personas que lo necesitan. Y de antemano, pues agradecerle primero a Dios y a cada uno de ustedes que han aportado ese granito de arena, esa ayudita para poder realizar esos paquetes y llevarlos hasta donde ustedes, pues. Algunas que son especiales y otras no. Pues agradecerle de antemano a ustedes. Cada vez que iba hablando iba a la bola. Pues allí una pequeña aclaración. Vamos a hacer los paquetes de víveres de toda la gente que donó a través de Diana, Carolina. Creo que Caro fue la que más recibió ayuda para las demás personas. Así es. Y se va a hacer, ahorita se va a hacer todo para ir a dejar. Pero donde dijo la Diana que hay entregas especiales porque hay personas que dicen yo mando tanto para esa familia. Mi amiga Martina Águila, ella me mandó ahí la cantidad de $30 para una entrega especial en víveres para una señora que ella tomó mucho cariño por el video que vio. Entonces yo quiero que le entreguen a ella. Entonces le digo, está bien, si como ya lo dijimos, que si usted quiere una entrega especial. No hay discusión, si usted quiere entregar la cantidad que usted quiera, pues ya fueron $30. Anteriormente ya vieron los videos ahí los amigos donde fuimos teniendo a Toyita a entregarle $80 también, que era la misión del amigo que fuera especialmente para ella. Así es. E igual la amiga Ana Caballero y su esposo Pedro que mandaron ahí $100 para ellos sin destinario. Me dijeron para lo que ustedes quieran utilizarlo, entonces. Ana Caballero. Ana y Pedro Caballero. Pero no es la señora No. Es otra. Ella se llama, me dijeron el esposo, Ana y Pedro Caballero. Eso me dijeron. Porque ella se llama pero ese es apellido Caballero también. Caballero, pero bueno, pero mi amiga Ana es Caballero por parte del esposo. Bueno, pero antemano pues decirles que la Carolina y mi persona mañaneamos a Carasucia a sacar otro poquito de ayuda. Y la Diana bajó con Eric más despuesito. Y ahorita pues por motivos que ustedes ya saben, no hay comedores donde uno puede ir a sentarse y disfrutar. Así de que toca comprar, llevársela y comer. Pero lo importante es que Dios derrama bendiciones para que siempre esté la tortillita. Así es, la vez pasada también contaba los amigos que les tocó lo mismo. Madrugamos ahí el grupito que andábamos a Cara Sucia y les tocó ir ahí un poco para traer algo sola para poder desayunar. Donde quieran dejando restaurantes juntos. Pero hay que comer con mascarilla. Decirles de que vamos a matar dos pájaros de un solo tiro. No, hombre, hombre. Vamos a hacer la oración por bendición del trabajo y por bendición de los alimentos. Bueno, entonces vamos a decir todos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias por el día de hoy. Que seas tú, Papá Dios, que derrames bendiciones a través de tu Hijo amado a cada uno de nosotros. En especial a Carolina, a Eric, a Diana y a mi persona, pero mucho más en especial a las personas que los miran, a las personas que van a sus
su trabajo, las personas que llegaron de su trabajo, pues dale siempre, Señor, sabiduría y la fe para creer en ti y para que sepamos, pues como seres humanos que somos, que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, te lo debemos a ti, porque todo lo que pasa en nuestras vidas es porque tú, Dios, das permiso. Si es material, pues tu misma palabra dice, buscar a mí y lo demás vendrá por añadidura. Así que, Señor, nosotros pues buscamos de ti y pedimos bendición este día para nuestro trabajo. Pues vamos a hacer, Señor, esos paquetes de víveres para llevar a las familias necesitadas. Bendice a cada una de las personas que donaron para cumplir esta misión. Ahora, Señor, te pedimos que bendiga nuestros alimentos, que bendiga nuestras manos, que bendiga nuestros estómagos, que bendiga, voy a decir, que bendiga esas pupusas riquísimas que vamos a comer. Y amén y buen provecho. Pues fíjense de qué. Buen provecho. Las pupusas es el plato típico de El Salvador. Y no donde quiera tienen el mismo sabor. Ajá, depende. Cuando son de con queso revuelta, depende mucho el sabor del frijol. Ajá. Se quedaron que me quedé viendo así. Nosotros siempre, nosotros con la Diana, cuando vamos a visitar a la mamá, íbamos a comprar pupusas a un puesto. Pero hubo un tiempo que las hacían buenas, ricas. Pero de allí yo me fijé que cambiaron de personal. Ya no quedaron igual. O sea que había una persona que era experta en hacer pupusas. Digo experta. Ajá, porque a mí me gustan las pupusas cuando ustedes las abren y está bien revuelto el frijol y el queso. Ajá, en cambio, hay unas que el frijol viene a un lado. A donde le echan el frijol y el queso, ahí les queda, ¿no? ¿Qué bandeja? Porque las bandejas reparten el frijol, el queso, la crema. Y recuerde, pues, que estamos en El Salvador, saquen ya las pupusas, pues no le demos mucho. Mucho tiempo al desayuno. Sí, porque así tú te lo pides conmigo. Mira, Diana, qué lindo se ve el río, mira. Va bien grande. Sí. Va un poco zarca, le decimos. Para ir a bañarse allí, está rico. Pero más rico eso que se van a comer ahorita. Espérate, José. Estos muchachos platos no trajeron. El de mi amor. Mi amor. Ay, Dios, Eric. Sí. Como dijo el maizá. Cuando estábamos en la guerra, dijo, hasta campanillo comíamos, tío. Pues por aquí los hemos dado un poquito de tiempo para desayunar, pero solo terminamos y los van a ver en la tienda ya comprando todos los alimentos, hicieron todos los paquetes que salen. Si usted que lo está viendo está desayunando, almorzando o cenando, buen provecho y que esa comida le haga de bien en su estomaguito. Estos banquitos yo ya los mandé a hacer. Para no, vale, gracias. Pues el oroco con queso. Por ahí dijo Eric que los iba a invitar al jugo. No, me iban a mandar a comprar un jugo y que si quiere, vaya. Hey, saludos a la amiga Anthony Soprano. Saludito. Que dice que le da una pupusa de queso. Y el amigo Miguel López, su esposa, que también le gusta de queso. Saludito. No, y el amigo Anthony cuando... Ah, pues vaya a comprar cuando el quiera venir ahí. No, hombre, aquí lo vamos a esperar con una, pero así guacalada de pupusa. De lo que usted quiere, pescado, de camarón, de mora. De pollo. Es que tiene que estar el jugo para bajar las pupusas. De cusupo, de garrobo. Pupusas de a la Diana casi no le gusta el cusupo. Rico, Eva, adobado. Sí, mucha, ¿dónde voy a comprar? Allí, ahí está una tienda. Ay, mamá no mucho le gusta, dice que tiene un chupillito el cusuco, pero a mí me fascina. Es que miren, el cusuco es bueno, pero hay que saberlo preparar. Ajá, exactamente. Y mi mamá, o sea, cuando me digo preparar, empieza desde la aliñada del cusuco. El que no sabe, queda chiquilloso. Es como el que no sabe arreglar pescado. Ajá. Le dejas las tripas. Bien, no es escoba que el traves los aliña él. Solo le saca lo que agarra con los dos dedos. Vaya. Bueno. Tengo cuidado. Pues vamos a
Yo voy a esperar a él que venga con el jugo. ¿De cuáles? Uno del Valle. O del Valle. Vale en dólar, creo yo. Esto como que no. Aquí se compraron mal. ¿Por qué? Mira, solo uno trae. Bien ralito. Ajá. Solo uno. Sí, grande, del dólar, creo que. ¿De dólar? Puedes decirle. Bolsas. Ahí están las ricas pupusas, ¿ven? Pero aquí tienen el loroco bastante. Sí, huele. No le llega el olor, amigo suscriptor. ¿Cómo huele la loroca? Ahí, acompáñenos a ver este rico desayuno. Saludos para todos los que los están viendo. Digamos, Diana, que usted fuera vendiendo pupusas o estuviera vendiendo en un puesto, ¿cómo diría? Si yo fuera pasando. No, ¿cómo me diría? Que va a llevar papi. Venga, papacita, aquí le tengo la pupusa. Ay, no, tampoco. La pupusa. Bueno, eso no es pupusa, estoy vendiendo. Te veo con queso, de queso con loroco, de mora. De mora, de ayote, como usted le gusta. Uh-huh. De ayote, muy rico. Por aquí tiene la cara, las de ella, ¿ves? Yo las tengo en la mesita. Bueno, pues entonces buen provecho, muchachos. Gracias, José. Provecho a las personas que tal vez están viendo el video y comiendo. Así es. Recuerden, estamos en El Salvador Goy, vamos a una misión nueva. Y por motivos de que usted ya sabe, que yo no le voy a decir, los puestos donde venden pupusas solo están haciendo para llevar. Donde venden comida, no importa la comida. Para llevar, entonces las mesas uno las anda haciendo por ahí en el camino. Sí, hay, ¿no? Pero lo importante es que Dios siempre provee alimentos a sus hijos. No importa dónde, sino que siempre tenemos la comidita. Nos vemos hasta un próximo en la tienda. La tienda, próximo.